Hola, saludo a todos los televidentes que a partir de esta hora nos acompañan en Escala, programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Seguimos cambiando la vida de miles de colombianos con la entrega de viviendas, techos dignos y agua. Bienvenidos. Comenzamos Escala con una excelente noticia. El pasado viernes, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, acompañado por el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, entregó sonrisas a 1.739 familias vulnerables y de bajos ingresos en el departamento del Tolima, con el sorteo de viviendas totalmente subsidiadas. También entregó cartas que habilitan a sus poseedores como beneficiario del programa de viviendas para ahorradores VIPA. La felicidad no se hizo esperar. Juzguen ustedes. Las sonrisas empezaron a brotar en el municipio de El Espinal, en donde se sortearon 192 viviendas gratis entre 1.293 familias que cumplieron los requisitos. Al son del sanjuanero se escucharon los primeros ganadores. Materializar estas obras significa generar empleo. Materializar estas obras significa mover la industria. Materializar estas obras significa que las obras cuando se inician, se terminan. Materializar estas obras significa que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene un norte y ese norte es la equidad. ¿Dónde estabas viviendo? En Las Palmeras pagando arriendo. ¿Cuánto? 300. ¿Y ahora? Ahora no pagas. Nada. Y full equipada. Gracias. Televisión, neverita, muebles. La jornada transcurría normalmente. De repente, doña María Elsi Molina escuchó su nombre en la voz del ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona. María Elsi Molina. Felicitaciones. Entrada la tarde y menguando el sol de la capital musical, las familias ahorradoras de Ibagué aguardaban por los anuncios. 1.547 acreditaciones para el programa de Familias para Ahorradores, VIPA, fueron entregadas. ¿Sabe cuánto va a pagar de cuota? 180. 180. Felicitaciones. ¡Bendiga! ¡Los quiero mucho! No, pero la siguiente, un aplauso para esta vecina hermosa. Con 1.739 familias felices y esperanzadas en un mejor futuro para los suyos, terminó la cálida jornada por el departamento del Tolima. Esta semana, el turno de las viviendas 100% subsidiadas por el Gobierno Nacional también fue para la capital de la República. En un emotivo evento se sortearon más de 1.600 viviendas completamente subsidiadas que hacen parte del programa social más ambicioso del Gobierno Nacional. Fueron 1.654 familias que a partir de ahora contarán con un techo digno. Además, la jornada terminó con la entrega de cartas que habilitan a 2.814 familias al programa de vivienda para ahorradores VIPA. Así fue esta jornada de alegría. El miércoles, Bogotá recibió la alegría de las viviendas 100% subsidiadas en la urbanización Las Margaritas, donde se realizó el sorteo entre 2.115 familias para 1.654 viviendas. Estas unidades habitacionales las recibieron personas en condición de vulnerabilidad, desplazados por la violencia y reunidos. En la espera nos contaron sus historias. Como esa es zona roja y por problemas de la situación pública, entonces me tocó que venirme y dejar todo tirado. Pago
350 mil pesos. 350. ¿Cuántas habitaciones hay? Una nomás. ¿Una habitación y paga 350 mil? Señor. Sí, ¿y con quién vive en esa pieza? Vivo con una hija nomás. En la urbanización Las Margaritas fueron sorteadas 1,248 y las restantes fueron asignadas para el proyecto Villa Karen. En Bogotá se están construyendo 5,281 viviendas gratis con una inversión de 227,727 millones. La paciente nomás y llorar, porque en este momento tengo a mi hijo con cáncer grave en la clínica. San Diego. San Diego. Y yo vivo con él en una pieza. Hace 7 años yo estaba luchando por una vivienda. Y gracias a mi Padre Santo, nos la ha socorrido y a usted, señor presidente. El agradecimiento tampoco se hizo esperar y fue Modesta Rivas la que representó la vivienda 75,000 y la que agradeció al presidente por todas las familias beneficiarias. Gracias a Dios por permitirle a él, por ponerle en su corazón, en su mente, ese sentir de ayudar a las familias necesitadas, de ayudar a las personas de escasos recursos. Cuando entró a conocer su casa, no lo podía creer. Uy, no, muchísima, muchísima alegría. He llorado, le he contado a todo el mundo, mejor dicho, todo el mundo sabe. He orado para que esto sea, que esta felicidad sea completa el día de hoy, que hoy mismo nos digan, bueno, esta es tu casa y ya, aquí ya estamos. Ya la hemos conocido con las niñas, ya miramos todo y estamos felices. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta casa? La pieza, el baño, la cocina, el lavadero y la pieza de mi mamá. ¿Todo te gustó? ¿Y vas a cuidar esta casa? Sí. ¿Y cómo vas a decorar tu cuarto? Bien lindo. ¿De qué color? De rosado. Durante este mismo evento se firmó contrato para la construcción de otras 250 viviendas gratis que harán realidad la urbanización Rincón de Bolonia. Luego, el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, entregaron 2,814 cartas que habilitan a igual número de familias al acceso al programa de vivienda para ahorradores VIPA. Hoy, ustedes están dando un paso agigantado para llegar a la clase media, para tener una propiedad digna con las mejores firmas de construcción del país. Así, todas las familias pagarán una cuota mensual para su casa propia de 180 mil pesos, como en Adis y María Magdalena. ¿Y usted soñó alguna vez tener su vivienda propia? No, la verdad hice muchas cosas para conseguirla, pero no, todo fue difícil. ¿Usted algún día pensó que iba a tener una cuota tan barata para pagar su vivienda? Nunca, nunca. No, señora, no pensé, estoy muy contenta por eso. ¿Cuánto va a pagar de cuota ahora? 180. Ellas vivirán en Parques de Bogotá, Campo Verde y Senderos de Campo Verde de Constructoras Marval y Bolívar. En Escala, momento de hacer una pausa para unos mensajes de interés. Regresamos en segundos. Vamos a celebrar que 9 millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin, el agua nos toca a todos. Ya no más Totuma. Ministerio de Vivienda. Ya no más Totuma. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa.
Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. En su intenso recorrido por el país esta semana y luego de liderar con el presidente Juan Manuel Santos el sorteo de viviendas gratis en Bogotá, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, se desplazó a la ciudad de Santa Marta, donde abrió el sorteo de unidades habitacionales 100% subsidiadas en el proyecto Ciudad Equidad para familias de escasos recursos económicos. El ministro Henao Cardona expresó que con el evento de la capital del Magdalena se le está diciendo a Colombia que sí se puede porque 627 familias amarias ya tienen un techo digno y que en Santa Marta existe un cupo de 4.000 viviendas con una inversión que alcanza los 172.488 millones de pesos, de las cuales 3.000 ya están entregadas. Tener casa es muy difícil. En Santa Marta no se construía un proyecto desde hace más de 10 años y nunca, nunca se había construido un proyecto como este. Ustedes son hoy unas personas totalmente beneficiadas, unas personas que el presidente Juan Manuel Santos creyó en ustedes, y ustedes tienen que responder a esa confianza con la misma responsabilidad. Igualmente, otras 275 familias recibieron el aval del Ministerio de Vivienda para acceder al programa de vivienda para ahorradores VIPA. El hecho se formalizó con la entrega de la carta que las acredita para iniciar el proceso de adquirir vivienda propia gracias a los subsidios que otorga el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Si nosotros creemos en Santa Marta, ustedes tienen que creer en Santa Marta y ustedes tienen que trabajar por una mejor Santa Marta. Agregó el ministro Henao que se financiarán dos importantes proyectos para apoyar en la solución del problema de desabastecimiento de agua que hay en Santa Marta, para lo cual se construirán 9 pozos con su interconexión al sistema de acueducto en puntos estratégicos de la ciudad, obra con la que unos 23.400 habitantes se van a ver beneficiados. La felicidad que produce la entrega de las 100.000 viviendas gratis en miles de hogares de todo el país llegó a Ibagué, en donde 550 familias tolimenses fueron las afortunadas ganadoras de un techo propio 100% subsidiado. No fue un día normal en Ibagué. Sus habitantes tuvieron un feliz encuentro con el destino, pues el ministro de Vivienda entregó cientos de casas gratis para las familias más necesitadas de la ciudad. A la cita en la urbanización El Tejar acudieron el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, el presidente de la República Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras para alegrar la vida de 550 hogares colombianos que anhelan un techo propio. La equidad se obtiene dándole oportunidades a la gente, oportunidades que nunca ha tenido, oportunidades de una casa, sobre todo para la gente que no ha soñado nunca con tener una casa. Así nació el programa de las 100.000 viviendas gratis. En la voz del presidente Santos, Sol Marina Bernal fue la primera nueva propietaria en recibir las buenas nuevas. No, pues yo no lo creía, yo me quedé sentada, yo miraba lado y lado porque yo prácticamente no lo creía. Pero muchas gracias, gracias, bendito es el Señor que tanto que le pide a mi Diosito por la casita y primeramente Dios y me la regaló. La balotera siguió rodando y más familias pintaron su cara de alegría. El turno fue para Miller Castañeda, quien recibió la esperada noticia. Ah, una alegría muy grande, es que ponga llave usted. Una suerte de esa y de primero casi. Hace muy bonito, una suerte muy grande.
ya son 550 familias de 1.100 que se tienen presupuestadas que cumplieron el sueño de tener casa propia, gracias a las importantes inversiones que ha hecho el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda y que en la capital tolimense ascienden a 47.434 millones de pesos. En Escala vamos a hacer una nueva pausa para unos mensajes de interés. Ya volvemos. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ahora hay más casas para todos. Estamos entregando casas. 86 mil casas más para ahorradores. Cuotas desde 180 mil pesos mensuales para personas que ganen uno o dos salarios mínimos sin vivienda propia. Más información en www.minvivienda.gov.co. Haciendo casas para la gente. Cambiamos vidas. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Dicen que la lluvia arrulla, pero no a todos. Y muchas goteras por este lado. Por esta parte de atrás, todo se corre y sale por aquí. Sin agua, sin servicios. Por eso estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Te debo casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. Y la familia. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes. Tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Porque con un techo la vida cambia. Y con las paredes el corazón. Haciendo casas para la gente. Cambiamos vidas. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Y aquí otros hechos que también fueron noticia esta semana en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Ministerio de Vivienda, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento, aprobó dos proyectos para beneficiar a 1.070 guajiros con obras de alcantarillado rural en Río Hacha que se ejecutarán con recursos del Plan Departamental de Agua. Uno de los proyectos que se ejecutarán es por 1.721 millones de pesos para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Comejenes. Los restantes 1.967 millones son para el sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Choles. En estas zonas rurales también se tienen contempladas las plantas de tratamiento de aguas residuales de cada sistema.
Un nuevo llamado de alerta hizo esta semana el Ministerio de Vivienda para que los hogares vulnerables de Bogotá no se dejen engañar con falsos formularios para acceder al programa de las 100.000 viviendas gratis. En las últimas horas se conoció que una organización popular de vivienda, que se dice llamar OPV, La Esperanza, está vendiendo formularios a 10.000 y 20.000 pesos y diciéndoles a muchas personas que con estos formularios podrán acceder al programa de gratuidad en la capital del país, lo cual es completamente falso. Al parecer, esta OPV está operando y citando a las familias en un sitio cercano a una sede de la Universidad Distrital en el barrio Candelaria La Nueva, al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Lo que está sucediendo con la llamada OPV La Esperanza no es legal. El pasado miércoles, el Ministerio de Vivienda entregó 52 viviendas 100% subsidiadas por el Gobierno Nacional que se construyeron en el municipio de San Jerónimo, Antioquia. El evento se realizó en la urbanización Santa Ana y fue presidido por el viceministro de Vivienda Guillermo Herrera Castaño. En el marco del programa de vivienda gratuita, en el municipio de San Jerónimo se construyeron 52 unidades habitacionales destinadas a beneficiar con un techo propio a la población más vulnerable de esta población antioqueña. Esta semana, también el Ministerio de Vivienda sorteó en el municipio de Sincé, Sucre, 150 viviendas que se están construyendo en la urbanización Santa Isabel. En una de las paradas que hizo en su recorrido el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, por la ciudad de Ibagué, nos encontramos a María Nilsa, una de las felices nuevas propietarias que tiene una conmovedora historia para contar. Este es su relato. Soy María Nilsa Rengifo de Medina, viuda hace 42 años, tengo 74 años y todavía me siento alientos como si tuviera 20. Pago 130 de arriendo. Vivo del reciclaje de la ropa, coso, hago arreglos, me la regalan los vecinos, las amistades, me regalan todo lo que ellos ya no usan. Entonces yo la lavo, la arreglo, la reciclo, arreglándola en estas máquinas que me dio el gobierno, con eso trabajo. 74 años bien vividos. Con muchos sufrimientos, pero adelante. Nunca me achicopalo por nada. Me mataron un hijo, me asesinaron el único hijo que me ayudaba. Lo asesinaron en lejanías Meta. Lo mató la guerrilla. Y de ahí a los 2 años me sacaron sin tener problemas ni nada. Sino llegó un señor y un muchacho y me dijo, usted vive acá, le dije, sí, señor. ¿Y usted es Julaneta? Le dije, sí, señor. ¿Y usted tiene sus hijos en el Tolima? Le dije, pero me mataron uno en lejanías Meta. Ah, sí, es la misma, váyase. Y yo, ¿por qué me voy a ir? Si aquí estoy trabajando y yo reciclaba y cosía. Mi Dios se va porque no respondemos por la vida suya. Dije, señor, porque son así, digo, es una orden. ¿Se va o se queda? ¿Qué hice? Coger mis cuatro chiquitos y venir. Estoy asombrada de ver cómo mi Dios lo va llevando a uno de la mano y hay personas que lo ayudan a uno. Toda esta ropa me la regalan los vecinos, los amigos.
Todo es tu ropa. Todo es tu ropa usada para vender. Yo la reformo. Yo la coso, la arreglo, la desbarato, la lavo y la plancho y la tengo ahí. Y de vez en cuando vendo y con eso ahí voy. Muñecos de todo. Dios mío, que aquí encuentra como en botica. Zapatos, muñecos. Todo lo que uno trabaje, trabaja y consigue es para pagar arriendo. No le queda a veces ni para comer. Entonces, es una gran dicha lo que el gobierno está haciendo, que ojalá no se acabe ese programa, porque cuántas personas sabemos aguantando hambre por no tener la vivienda. Hasta aquí esta emisión de Escala. Sigan nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y de las cuentas de Twitter @minvivienda y @LuisFelipeHenao. También nos encuentran en Facebook como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.